Dios los bendiga, amados amigos, amados hermanos, querida iglesia. Somos la familia Umansor. Amén. Y pues estamos acá dándole gracias al Señor por una oportunidad que nos ha dado de seguir adelante y de estar vivos también. Pues para mí la iglesia ha sido pues una bendición de que me ha llevado a reconocer lo que es el Evangelio, la palabra y el buen camino. Y darle gracias al Señor también por tenerme ahí y tener a mi familia, estar con mi familia reunido sirviéndole al Señor. Y pues, y darle gracias al Señor porque nunca pensé que en la iglesia iba a encontrar la oportunidad de llevar el Evangelio, de hablar de la palabra del Señor. Así es que, pues, gracias a los pastores por la oportunidad que le dan, por las enseñanzas que los dan, por sus consejos, y pues, y porque están ahí para todos, como, tanto para mí como para el resto de nuestros hermanos. Así es que Dios les bendiga y sigamos adelante, no los rindamos. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué ha sido la iglesia para mí? Pues la iglesia para mí ha sido un puente de conexión entre la iglesia, cómo debe de ser la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Pastores, gracias por la oportunidad que nos dan de conocer más a profundo la palabra del Señor. Gracias, pastora, por ser esa consejera, por ser esa mentora. Pastor, gracias por adquirirnos como hijos suyos, porque usted prácticamente tiene el don de Josué, que no tuvo hijos, pero tuvo hijos espirituales. Tal vez no de un pueblo, sino de una generación especial, una generación adquirida por Dios, un pueblo adquirido por Dios. Le damos las gracias a ustedes, a los pastores Velázquez también, por estar ahí, por ser un ejemplo a seguir. ¿Qué puedo decir yo, pastores? Más que solamente dar las gracias por estar con nosotros en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultades, en todo tiempo hayan estado. Le quiero decir también a los hermanos en Cristo que tiempo me falta para mencionarlos a cada uno de ustedes. Pero con la ayuda de Dios sigamos adelante. Hermano que se ha ido de la iglesia, busque de Cristo. También aquel amigo que en este momento puede estar escuchándonos, le puedo decir, dése la oportunidad de buscar a Dios, de buscar una iglesia donde congregarse, dése la oportunidad de buscar el camino, la verdad y la vida, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gracias a Dios ahí seguimos, estamos en la carrera de la fe y vamos a ganar ese premio que es la tierra prometida, en este caso es el cielo. Dios les bendiga, Cristo los ama y estamos en pie de lucha. Quiero decir que ha sido la iglesia para mí. La iglesia ha sido una gran bendición para mí porque ahí pude tener un encuentro con Dios en mi juventud. Le doy gracias a los pastores Aguilares por todo su amor y su paciencia y a los pastores Velázquez porque la pastora Erika para mí ha sido una madre en la fe. Ella me ha ayudado mucho y la quiero mucho. También a la hermana Mati, a Ruby, Jaslyn, Ashley, Lisbeth, Valerie, porque también han sido una gran bendición para mí y los quiero mucho. Y siempre hay que darle gracias a Dios porque Él nos ayuda mucho y nos trae muchas bendiciones y obedecemos. Tres. Soy Igma. La iglesia es una bendición para mí. Soy Isma. Hola a todos. Hoy me tocó hablar sobre qué es la iglesia para mí. Pues quiero decir que la iglesia para mí es una cuevita donde no hay calor ni frío, sino que hay esperanza y fe. Un lugar donde puedes encontrar paz, te puedes encontrar a ti mismo. También te puedes hacer muy fuerte en todo momento. Encuentras palabras sabias que sientes que llegas a un momento que dices, tengo que ser una mejor persona.
Mi experiencia durante la pandemia fue algo complicada y sorprendente. Tuve mucha lluvia de emociones en cualquier momento, como en la escuela y en mi familia. Y también no puedo decir que estuve en todos los en vivos en Facebook de la iglesia, pero a veces caía la notificación y si estaba desocupada, entraba a ver, entraba para escuchar palabras sabias, para escuchar palabras que yo sentía que me podían caer bien y hacer una mejor persona, se puede decir. También quiero tener la oportunidad de agradecer a los pastores y a los hermanos por brindarme su cariño y por brindarme consejos que me ayudarán en mi futuro en cada momento. Y quiero que tengan bendiciones cada uno de ustedes, los pastores, los hermanos y sus familias, que sigan luchando y que no pierdan la esperanza ni fe y el amor, porque Dios es nuestro pastor y nada les faltará. Amén.